Hoy podemos decir, tenemos un partido más unido que nunca, más fuerte que nunca, con mayor capacidad política que nunca. Es mucho decir esto. Después de lo que hemos vivido y de las campañas de intriga y de algunas traiciones de traidores que andan por ahí, que sirven de espejo para vernos lo que no puede ser. No puede ser que alguien que haya militado en la revolución se transforme en una piltrafa humana y termine en manos del imperialismo, en manos del enemigo, viviendo en mansiones, en palacetes, en Bogotá, en Miami, en Europa. Cobardes, traidores, ladrones. Ni corrupto se le puede decir, ladrones y traidores. Pero a pesar de esa minoría de ladrones y traidores y de las intrigas, aquí tenemos un partido socialista de pie, unido, fuerte, rumbo al futuro. Y en nombre de ese partido de Chávez, designo la dirección nacional por mandato del Congreso y por mandato de los estatutos. Los tres primeros miembros ya ustedes los conocen. Nicolás Maduro Moro, ratificado por unanimidad por el Congreso. Diosdado Cabello, primer vicepresidente. Eduardo Piñate, secretario de la presidencia y vicepresidente territorial de Guárico y Apure. En Guárico y Apure lo quieren, ¿verdad? Consta que lo quieren. Mira, mira, se paran, grita su consigna. Igualmente, compañero Julio César León Heredia, vicepresidente de organización. La gran tarea, Julio César, sin descuidar tus labores, al contrario, desde Yaracuy demostrando el modelo exitoso organizativo de las bases. La compañera Tania Díaz, vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación, Mujeres al Poder. Yo recibí tu carta, Tania. Y delegué a Jorge Rodríguez, míralo, reconócelo, pueblo, para el tema que me dijiste. Es muy importante. Que Adán sabe de eso, ¿verdad? No lo vamos a decir aquí. Adán lo sabe. Ahora lo hablamos. Es muy importante. Los recursos los tenemos. Me estoy refiriendo a que se ha avanzado en la preparación del guión y la preproducción de lo que va a ser un serial histórico y la película de la vida de nuestro comandante Hugo Chávez, que muy pronto se va a empezar a filmar con apoyo mundial de los mejores estudios de televisión y cine del mundo entero. Y la compañera Tania Díaz, Adán Chávez, Jorge Rodríguez, encargado de este proyecto. Tiene que ser algo bello, bien hecho, ¿vale? La vida de Chávez es una escuela. Y tenemos que hacerlo con las mejores actrices, los mejores actores, los mejores directores. Y los recursos los tenemos. Los mejores estudios de aquí y del mundo. Tania, eso es prioridad. Para ver si dentro de un año, ¿verdad? O dos años. Estamos viviendo la felicidad de estrenar un gran serial. Me imagino serán 200 capítulos. Para poder ver la vida de nuestro comandante Chávez, sus luchas, su grandeza como ser humano. Es uno de los proyectos que tenemos, uno de los proyectos priorizados. En sexto lugar, el compañero Héctor Rodríguez, que va a ser vicepresidente de formación ideológica y además vicepresidente territorial del Estado Miranda.
Héctor Rodríguez, pasa de la juventud a la formación. Hay que hacer un sistema complejo, integrado, y fortalecer todos los logros que María Cristina con la escuela ha echado adelante. La compañera, en séptimo lugar, la compañera Gladys Requena, vicepresidenta de Mujeres, para seguir desarrollando en la base el trabajo de los valores, de la igualdad, del respeto, la lucha contra el feminicidio, la violencia contra la mujer, terrible. El partido tiene que hacer conciencia nacional del respeto, del amor. Terrible, terrible cuando vemos la violencia contra la mujer, cuando se cometen crímenes contra las mujeres. Terrible, horrible, lo peor. Tenemos que crear conciencia. Y además tiene que funcionar todo el sistema de prevención, de educación, el sistema judicial de castigo a los que golpean, a los que ofenden, a los que abusan de las mujeres. Porque los feminicidios son el resultado final de un conjunto de abusos verbales, físicos. Cuando una mujer denuncia, debe actuarse rápido. Y el hombre que abuse debe ser sometido a un proceso de educación, reeducación y vigilancia. No podemos permitir la violencia contra la mujer. No podemos permitirlo, compañeros. Los primeros que tenemos que enfrentar la violencia contra la mujer somos los hombres aquí en Venezuela. En octavo lugar, la compañera Aloa Núñez, vicepresidenta de Asuntos Indígenas. Aloa, seguir avanzando en la fuerza propia. Es su público, del Zulia. En noveno lugar, el compañero Ramón Darío Vivas, vicepresidente de Movilización y vicepresidente territorial de Caracas y Vargas. Darío, trabaja, Darío. En décimo lugar, el compañero Jorge Rodríguez, vicepresidente de Técnica Electoral. En onceavo lugar, compañero Francisco Torrealba, vicepresidente de la clase obrera. Número 12 de la Dirección Nacional, compañero Jesús Faría, vicepresidente de Economía Productiva. Número 13, la compañera Yelixe Santaella, vicepresidenta de Finanzas. Copete, ¿no? Ajá, continuamos. Número 14, el compañero Adán Gormoto Chávez Frías, vicepresidente de Asuntos Internacionales, el canciller del partido. Número 15, el compañero Francisco Amelías Horta, vicepresidente de Defensa Integral de la Nación, que articularse con la juventud, desde ya, trabajar juntos. Número 16, compañero Mervin Maldonado, vicepresidente para Comunas y Movimientos Sociales. Comunas y Movimientos Sociales. Número 17, compañero profe Aristóbulo Isturiz,
vicepresidente para el gran polo patriótico, muy importante, mantener la cohesión, la unión del gran polo patriótico. Número 18, el compañero Gerardo Márquez, vicepresidente para las misiones y grandes misiones socialistas. Gerardo Márquez. Número 19, el compañero Pedro Elías Carreño, vicepresidente de Disciplina Revolucionaria. A ponerse las pilas, fue. A Sagrada, ¿verdad? Naguará, pues. La Sagrada, presidente. ¿Cómo está el brazo para la disciplina, Pedro? Duro y curvero. Igualmente, vamos a ver el resto de esta dirección nacional. Compañeros, un miembro de la dirección nacional sería número 20, compañero Freddy Bernal Rosales, vicepresidente territorial para el Táchira. Número 21, la compañera Cilia Flores. Número 22, la compañera Blanca Ecao. Número 23, la compañera Telsi Rodríguez Gómez. Número 24, el compañero Tarek El Aissami. Número 25, la compañera Erika Faría Peña. Es su público, ¿eh? Número 26, el compañero Elías Agua Milano. Número 27, la compañera Isis Ochoa. Número 28, la compañera Diva Guzmán, de la clase obrera. Número 29, la compañera Margerlin Arias. Número 30, el compañero Edwin Rojas. Igualmente, por estatuto, son miembros de la Dirección Nacional los siguientes compañeros vicepresidentes territoriales. Compañero Omar Prieto, vicepresidente territorial del Zulia. Compañero Miguel Rodríguez, vicepresidente territorial de Amazonas. Compañero Justo Noguera, vicepresidente territorial de Bolívar. El compañero Rodolfo Marco Torre, vicepresidente territorial de Aragua y Carabobo. La compañera Margot Godoy, vicepresidente territorial de Yaracuy y Cojedes. El compañero Víctor Clar. Compañero Víctor Clar, vicepresidente territorial de Lara y Falcón. La compañera Carmen Meléndez, vicepresidenta territorial de Barinas y Portuguesa. Compañero Julio Chávez, vicepresidente territorial de Monagas y del Tamacuro. Y el compañero Fidel Vázquez, vicepresidente de Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. En la primera lista pasé por alto al compañero Pedro Infante, quien va a ser el vicepresidente de la juventud.